La señal de partida fue dada y con esto se cumplió la primera jornada de la Liga FEBA Chile 2019. Truenos de Talca, Luis Mate Larraín, Árabe de Valparaíso, Boston College, New Crusaders y San Fernando salieron victoriosos en sus respectivos estrenos. Salió todo lo que trabajamos en la semana, todo lo que planificamos. Estamos muy bien preparados para esta oportunidad que se nos dio para estar en tercera división y pretendemos estar a la altura. Fue un partido bastante fuerte, bastante duro, sabíamos lo que veníamos. Sí, sin duda que Talca es una ciudad históricamente muy buena en básquet, así que nosotros nos preparamos bastante para eso, nos faltó más quizá. Felicitaciones al equipo rival porque hicieron un muy buen partido y nosotros a seguir trabajando. El primer encuentro se dio en el gimnasio Sendir Sur en Talca. Truenos gozó de una saludable ofensiva para doblegar 103-46 a Rancagua CAF. Los 27 puntos y 14 rebotes de Cristóbal Urrea junto a Nick Morales y sus 26 tantos y 10 asistencias fueron las principales bases para el triunfo local. El partido me entretuve bastante, fue grato ver que mi equipo ganara y a seguir viendo nomás. Sabíamos que iba a ser así, Talca siempre ha sido un rival fuerte, pero vamos a trabajar la semana para luchar contra los otros partidos. Los hinchas talquinos quedaron conformes con este resultado, el cual es una ventana para avanzar a la segunda división. Feliz de estar alentando el club de los amores de mi hijo y de toda la familia. Así que feliz, buen partido, buen nivel y contento con el primer triunfo. Cabe consignar que los otros elencos fueron agrupados de la siguiente manera. Grupo A, San Juan Evangelista, Árabe de Valparaíso, Luis Mate Larraín, Liceo Mixto y Valparaíso. Grupo B, Estadio Español, Boston College, New Crusaders, Central Santiago y Villa Alemania Basket.